Congreso Micaela la Negra Itinerante. Es un espacio que se ha inaugurado el pasado fin de semana. Por eso ya estamos y están armando todo, tanto adentro como afuera, para comenzar entonces a recibir diferentes instituciones escolares. En este caso ya nos encontramos con Andrea. Andrea, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, finalmente este fin de semana quedó inaugurada esta muestra, este domo aquí en el predio Multieventos. Sí, desde el sábado que se inauguró, bueno, estamos hasta mañana con el domo, con distintas visitas. Bueno, entonces, hasta mañana recibiendo instituciones educativas. Instituciones educativas, organizaciones, hoy viene la policía de Colón, y después, bueno, siempre son, más que nada, hoy lo dejamos a las instituciones educativas, o sea, más para adolescentes, aunque tenemos un grupito más chico, pero bueno, preparamos diferente, o sea, porque todas las estaciones que le llamamos nosotros, porque es una visita guiada, no es que entran cada persona o grupo y hace una recorrida solo y toca o sea, participa de distintos juegos, sino que tiene una visita guiada donde vamos tratando de que se debata en grupo, qué es lo que está, y bueno, y en función de eso también a veces las distintas consignas que vamos dando en los otros y en las otras estaciones es en función de lo que salió en los debates anteriores. Estas escuelas que van a estar visitándolo, estas instituciones, en realidad, ¿se inscribieron o simplemente se conectaron con ustedes para venir en el día de hoy? No, se inscribieron. O algunas han pasado, por ejemplo, docentes que han pasado con otras escuelas y bueno, después las otras escuelas donde se trabaja, porque cada docente trabaja en distintas escuelas, bueno, me autorizaron, me llaman directamente, me han escrito directamente al celular, porque nosotros pusimos el mail de la fundación por el hecho de que estábamos con todo el tema de la organización y somos varias personas las que manejamos el mail de la fundación. Claro. Bueno, no solamente Andrea, la mamá de Micaela, sino también que Néstor, de Yuyo García. ¿Cómo le va? Buenos días. Día, ¿qué tal, señor? Bueno, es una muestra que realmente tiene mucho para enseñar y para mostrar, ¿no? Sí, la idea surgió de para que esta carpa viaje por los diferentes lugares del país y poder transmitir lo que nosotros entendemos de la fundación que debería implementarse para la capacitación de la Micaela. Nos parece interesante las cuestiones tecnológicas porque eso atrae mucho a los adolescentes, a la juventud, y van entrando en la temática, ¿no? Son seis estaciones y en cada estación surgen propuestas para generar el debate, como decía Andrea, y eso es un poco lo que buscamos, que la construcción de conocimiento sea distribuida, sea colectiva, y nosotros creemos que dar la ley Micaela de una manera expositiva no es lo adecuado para que las personas que la reciben cambien sus prácticas. Creemos que cuando llevamos las cuestiones teóricas que están en la vida cotidiana es cuando se produce la interpretación individual y la reflexión individual, y luego a través de compartir eso que le pasa a cada persona, tratar de encontrar alguna reflexión colectiva. Bueno, ¿hasta cuándo entonces puede la gente visitar y qué es lo que puede encontrar? Porque veo que también están armando un stand para diferentes artículos que pueden adquirir acá, ¿no? Sí, hay seis estaciones, dos estaciones que tienen que ver con las cuestiones tecnológicas. Hay una ruleta de la igualdad, donde en función de algunos de los 10 números que tiene esa ruleta, surgen determinadas consignas donde las personas que participan responden. Después, ahí está el camino a la igualdad, que es algo similar al juego de la oca, donde en función de donde la ficha va cayendo, se dividen las personas que están en el recorrido en dos grupos y se genera una competencia, eso hace que se juegue y que al jugar empiezan a aparecer cosas que si uno está a la expectativa, por ahí retiene y no quiere que se visibilicen. Después hay un microcine donde pasamos algunos videos que tienen que ver con las identidades trans, las niñeces, que tienen que ver con el lenguaje inclusivo, que tienen que ver con la ley Micaela. Y por último hay una rayuela, el título de la estación es Si jugamos de nuevo, donde se utiliza manera de evaluación de todo el recorrido. Eso es un poquitito, después me olvidé de decir que luego
de la cuestión tecnológica de las tablets, que hay 10 tablets para que al menos 15 personas puedan trabajar en tablets, algunos de a uno, otras personas de a dos. Después hay dos pantallas táctiles de 32 pulgadas, donde también hay cuestiones interactivas que en función de la edad van guiando las diferentes consignas y hay que ir respondiendo y en función de la respuesta se va orientando, que se llama cerebro sobrecargado, que tiene que ver con cuánto se carga el cerebro de las personas que se dedican casi exclusivamente a las actividades domésticas. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? Bueno, va a estar hasta mañana viernes. Tenemos bastante recorrido, pero siempre dejamos el primer recorrido de la mañana y los últimos recorridos de la tarde para el público en general. Y por ahí al mediodía también habilitamos al público en general que se acerca al predio. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el interés y bueno, ahora tiene que hacer el recorrido. Ahora hacemos el recorrido. Bueno, ahí estamos hablando entonces con Isuyo, con Andrea, mostrándoles también que en la parte de afuera de el domo pueden encontrar diferentes artículos con el nombre de Micaela Somos Todas, porque, bueno, recordemos que fue uno de los finales trágicos dentro de la provincia de Entre Ríos. No solamente eso, sino también, bueno, los pañuelitos, los pins, los llaveros, diferentes tipos de... También, a ver, dice tu sonrisa como bandera, son cuadernitos interactivos. A ver, Micaela, la chica de la sonrisa eterna, de Santiago García. Para las chicas y para los chicos, a ver, ¿qué es lo que tiene adentro? Vamos a mirar ahí, lo ponemos acá arriba de los pañuelitos. Claro, son relatos, son cuentos que realmente, como recién decía Yuyu, lo que buscan es la integración. Vamos a ir rapidito a mostrar la parte de adentro. Porque está todavía armándose, ¿sí? Recordemos que están esperando gente para que llegue a dentro de unos minutos nada más. A las 9:30 está la primera visita de una de las escuelas. Van a ver todo tapado. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente la carpa es de lona. Y la lona, con el frío, la temperatura, la humedad, transpira y moja todo lo que es táctil y digital, y las notebooks, las tablets, en realidad no pueden funcionar sino después. Ahí está, mira, lo que decía, la rayuela, sí, que los chicos vienen, juegan. Ahí está, muy bien. No te agites, no te agites, ¿eh? No solamente No te. sí, donde, bueno, están las sillas y hay una pantalla con un parlante donde emiten diferentes tipos de videos, banderas Mira qué y bien. tubos. Ahora sí, vamos a ir yendo y te escucho. Noé, quédate ahí adentro, quédate ahí adentro. El Yuyo García es ingeniero. Es un hombre capacitador y docente de la Universidad Tecnológica Nacional de Concepción del Uruguay, y es el mismo quien ha ideado ese domo, esa estructura, y toda la estructura, hay que decirlo y agradecerle al Yuyo, no solamente fue proyectada por él, sino que fue armada y construida aquí en Concepción del Uruguay. Sí. Bueno, ahora fíjense ustedes cómo empiezan a aparecer. Como les decía, están tapadas por el tema de que transpira la lona. Pero todo esto es táctil, ¿sí? Todo esto es interactivo para los chicos Claro. que vienen, que puedan aprender, que puedan tocar, que puedan jugar con cada uno de los aparatos que hay aquí en la parte de la tecnología, ¿no? No, gracias, gracias.